Hola, hola. Profesor. ¿Qué tal, joven? Todo bien, todo bien. Hola, profe. ¿Cómo está, don Carlos? Don Jimmy, ¿qué tal están? Aquí andamos al 100, profesor. Esa onda, está bueno. Ok. Bueno, solo vamos a darle un minutito más a los compañeros para que se puedan conectar y nos establecemos en la clase del día de hoy. Vamos a ver hoy, profe. Vamos a ver la parte del código de Java para que podamos familiarizarnos con la parte de Android. Vale, está bueno. Pero espérenme que aquí está. Bueno, vamos a empezar entonces, como ya dijimos, vamos a ir estableciendo algunos parámetros que nos van a servir para poder crear las aplicaciones de la parte de las aplicaciones en dispositivos móviles. Recordemos que el lenguaje que nosotros, bueno, o mejor dicho, el programa que nosotros estamos viendo ahorita es el programa de Android Studio para poder crear aplicaciones de dispositivos Android, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla para comenzar la parte del tema, ¿verdad? Ok, en primer lugar, bueno, ya habíamos visto la parte de cómo establecer algunos objetos dentro de la aplicación. Y al momento, pues, de proyectar los objetos, vamos a tener un apartado para poder definir la parte del código. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del código en el que estamos trabajando, el cual, pues, no tiene absolutamente nada porque solo hemos visto en parte la ventana de código y cómo ir dando forma a nuestra aplicación. En nuestro manual que tenemos para, pues, la creación de las aplicaciones, vamos a tener algunos ejemplos, por decirlo así. Tenemos este primer ejercicio de aplicación, por ejemplo. Vamos a... Sí, pero suavecito. Vamos a establecer esta parte, por ejemplo, vamos a subirle un poco porque nos dio un pequeño problema. A ver, ¿dónde está? Ok, esta es la parte donde nosotros nos miramos y aquí empieza a establecer el código, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver... Aquí nos van dando algunos ejercicios. Por ejemplo, nos dice un problema, realizar la carga de dos números en control tipo EditText, o sea, de que nosotros podamos ingresarlo. Mostrar un mensaje que solicite la carga de los valores. Disponer dos controles de tipo radio button para seleccionar si queremos sumar o queremos restar dichos valores. Finalmente, mediante un control de botón, efectuaremos la operación respectiva y mostrar el resultado en un text view. Por ejemplo, en esta parte, si vemos algunos elementos de los que nosotros tenemos, son básicamente los mismos que ya hemos trabajado en otras aplicaciones, pero con algunos nombres distintos. Por ejemplo, la parte del text box, aquí la definen como text view, por ejemplo. La parte del edit text,
la definimos como un label, por así decirlo, ¿verdad? El botón siempre tiene el mismo nombre y así vamos distribuyendo cada uno de los elementos que nosotros utilizamos. Recordemos que esta parte de programación sigue siendo programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos que nosotros vamos a utilizar va a generar una instrucción específica, ¿verdad? Ahora bien, bueno, antes de eso, quiero mostrarles esta parte que ya la hemos trabajado. Ya hemos utilizado esta aplicación que es Solo Learning, en la cual yo les pedí a ustedes que establecieran el cursito de HTML y CSS. Profe, ¿cuándo? Yo no me acuerdo. Yo lo dije al principio del año. No me acuerdo entonces. Bueno, entonces lo definimos de nuevo. Está esta parte que es una página de cursos de código. Y, o sea, cursos de programación, más básicamente. Y hay una infinidad de lenguajes que podemos llegar a aprender y esto es más que todo como juego, ¿verdad? Sin embargo, son muy interesantes y son muy intuitivos también, ¿verdad? Son como jueguitos de preguntas-respuestas en los que vamos a elegir cualquiera de las instrucciones que nosotros queramos aprender. Son gratuitos, los podemos seleccionar también desde la Play Store, para descargar en Android. El compañero iPhone de la familia Aguilar, pues, los tendrá que descargar en otra parte o definirlo desde la web. En este caso, bueno, yo ya saqué algunos de ellos hace algunos años, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos uno de fundamentos de SQL, fundamentos HTML, fundamentos CSS, tenemos tutoriales de JavaScript, que son muy buenos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay de otros lenguajes que no hemos visto. Por ejemplo, está esta parte de C++, está este tutorial PHP, lenguaje en C, en C#, que el compañero Carlos nos estaba definiendo el programa de los juegos bajo esta codificación, por ejemplo. Y tenemos el tutorial de Java. Por ejemplo, este es el que nos interesaría a nosotros en este apartado, pero si ustedes se fijan, hay muchos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de Angular, que es más que todo como para juegos también. Sí, ya lo he escuchado. Entonces, vamos a adentrarnos en este que dice Java. Por ejemplo, nosotros nos podemos loguear con cualquiera, ya sea cuenta de Google o cuenta de Facebook, o ingresamos una cuenta autenticándola. Por ejemplo, yo voy a tratar de definir un registro con Google porque al momento de ejecutarlo desde mi celular vamos a tener que definir también la parte de la cuenta. Pues entonces me es lo más fácil posible hacerlo con la cuenta de Google. Entonces vamos a esperar a que inicie. Lo bueno de estos cursitos es que una, que son gratis, y dos, que son certificados, chicos. Esta parte, al momento que ustedes tienen o al momento que ustedes terminan este curso, por ejemplo, a ustedes se les da un reconocimiento y un diploma certificado de una capacitación online, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno para su currículum, pues, y que lo están sacando, pues, con la clase. Solo vamos a esperar a que nos cargue un poquito esta parte. Vamos a ver si hay alguien más entrando. ¿Qué está, compañero Carlos, Chente, Anthony, Kevin, Ricardo? Las chicas brillan por su ausencia el día de hoy. Michelle y Cindy dijeron que no iban a poder. Jensen, no sé, pero... Profe, a mí me dijo Abner que no iba a estar porque iba para el registro, yo creo, a traer la tarjeta de identidad, yo creo.
Ah, sí, ya está esa parte, va. La nueva, que dicen. Sí, entonces me dijo que le dijera, firma, bien, me había olvidado. Bueno, vale que acordamos entonces. Sí, hombre, dale. Por ejemplo, aquí tenemos un plan me imagino para otro tipo de cursos o otros tipos de capacitaciones. Recordemos que esta parte solamente es un nivel de introducción más que todo, ¿verdad? Fundamentos. A ustedes le vamos a dar no gracias. Ok, si ustedes se fijan, todos, absolutamente todos los cursos vienen en esta parte, ¿verdad? Recordar, es una plataforma, como ustedes lo vieron, de forma gratuita que nos establece algunos aparatos o algunos parámetros, mejor dicho, para poder llegar a tener otras capacitaciones y poder establecer algunos cursos, ¿verdad? Vamos a ver hasta abajo, por ejemplo, y si ustedes se fijan en la parte final, tenemos la parte del certificado. Vamos a darle, el certificado es algo así como este, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que terminar el curso para poder tener el certificado. Ahora bien, en esta parte hay diferentes, o sea, nos da un cursito bien completo. Vamos a entrar en el primer nivel, por ejemplo. Aquí ya he avanzado en algunos momentos, ¿verdad? Vamos a ver la primera parte. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos este apartado. Bueno, aquí nos aparece en inglés, pero con el navegador podemos establecerlo para la parte en español y ya tenemos la primera pantalla. Por ejemplo, nos dicen que Java es un lenguaje de programación moderno de alto nivel de diseño a principios de la década de, bueno, diseñado, perdón, a principios de la década de 1990 por Sun Microsystems y actualmente propiedad de Oracle. Java es independiente de la plataforma, lo que significa que solo necesita escribir el código una vez y este será ejecutado en varias plataformas distintas. Esta parte de plataforma, recordemos que puede ser en diferentes tipos de pantallas o de programas de aplicaciones, ¿verdad? En este caso, nosotros lo vamos a utilizar específicamente para Android Studio, pero podemos utilizarlo en otros tipos de plataformas también, ¿verdad? Java es portátil, robusto y dinámico, con la capacidad de adaptarse a la necesidad de prácticamente cualquier tipo de aplicación, ¿verdad? Java garantiza que podrás escribir una vez ejecutando en cualquier lugar. Por ejemplo, este es como la teoría y posteriormente nos da una pregunta. Por ejemplo, la vamos a hacer compañero Jimmy Ricardo. Nos la lee y nos da la respuesta, Jimmy. Dele, dele. Para distribuir su aplicación a diferentes plataformas, ¿cuántas versiones de Java necesita crear? Ajá. Una para cada plataforma. Lea las otras siempre. Ah, dos versiones y son. Ajá, entonces, ¿cuál sería? La primera. Sí. ¿Esta? Sí. Ok, le damos chequear y está mala. No, hombre. Es la primera, es la última. Don Carlos dice que es la última, dos versiones. No, pero la de en medio. La dijo, esta dijo. La de en medio, la de en medio, que cambió. Esa dijo. La de en medio, que cambió, profe. Ok, esta entonces. Sí, sí. Vaya, pues. Que se cambió. Le damos y ahí está, respuesta correcta y avanzamos a la otra pregunta. Por ejemplo, no sé si ustedes se fijaron la otra vez que estábamos instalando la parte de la actualización de Java, que nos decía esta parte, siempre van a encontrar esta parte. Nos dice, más de 3 millones de dispositivos ejecutan Java. Java se utiliza para desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android de Google. Recordemos que eso era anteriormente, ya que esta aplicación es un poco, tiene ya tiempito, por ejemplo. Entonces, esta parte es una
como por decirlo, ya está un poquito con tiempo. Ahora ya existe otro tipo de aplicaciones también, pero sin embargo no está desfasada, ¿verdad? Porque esto es totalmente cierto. Varias aplicaciones de escritorio como reproductores multimedia, programas antivirus, aplicaciones web, aplicaciones empresariales, es decir, la banca, y mucho más. Aprende, practica y luego únete a la enorme comunidad de desarrolladores de Java de todo el mundo. Entonces, profe, venimos y... permítame, Carlito. Está bien. Venimos y definimos la primera parte que nos la va a responder el compañero Chente. Lea la pregunta, lea la respuesta, Chente, y nos da cuál es la correcta. La pregunta... ¿Me escucha, va? Dele. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Java tiene una gran comunidad de desarrolladores. Java se usa con las aplicaciones web y móviles. Java solo es aplicaciones relacionadas con el espacio de la NASA. Yo digo que la primera. Ok, vamos a ver. La primera. Y es correcto. Por ejemplo, ahora bien. El hecho de venir a decirles esta parte de este como cursito, y lástima que no están los demás compañeros, algo así tenemos que hacer nosotros el curso virtual para la parte de nuestra práctica profesional, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, ahí nos muestra un contenido, nos da unas preguntitas tipo juego, más que todo, ¿verdad? Y tenemos varios módulos. Por ejemplo, vamos a ir al primer módulo o al primer programita, por ejemplo, que sería el Hello World, ¿verdad? Aquí nos dan la parte del contenido, si ustedes se fijan, ¿verdad? Por ejemplo, Don Anthony, está ahí. Y Don Anthony, ¿qué se nos hizo, eh? Se nos fue. Sí, se fue. Sí. Ok, Don Kevin. Don Kevin, ¿está ahí o no está? Vaya. No hay nadie, pues. Don Chente, ¿está ahí todavía? Sí, profesora, aquí estoy, profesor. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, pues. Vamos, don Jimmy, reivindíquese en esta, pues. Vamos a recuperar. Lea el contenido. Tu primer programa Java. Comencemos por crear un programa simple que imprima Hello World en la pantalla. Class my class. En Java, cada línea, ahí, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Inténtalo tú mismo. Esta es porque el programa nos permite establecer una línea de código también. Por ejemplo, nosotros abrimos y nos da la parte para crear HTML, en el caso de que así lo creamos, para crear la parte del Java y para ver el código. Por eso es que este programa es muy bueno para empezar a aprender un lenguaje, por ejemplo. Por ejemplo, esto viene también en la parte de la aplicación web, ¿ves? La aplicación móvil, por ejemplo. Pero aquí lo único que sí es que tenemos que tener datos, creo, para ejecutar esta parte. Entonces, por ejemplo, si nos recordamos, bueno, vamos a poner la pantallita chiquita, ahí. Ok, si nos recordamos, por ejemplo, aquí podemos establecer en el curso. Aquí nos dicen, class, my class, public static void, main, string, arg. ¿Y qué es eso, propiedad de línea? Todo esto es la parte del código que nosotros tenemos para poder ejecutar una clase, ¿verdad? Una clase es como, la clase que vamos a crear es my class. ¿Verdad? Esa clase va a tener un como programita, por ejemplo.
Esto es definir como que vamos a tener un programita que se va a llamar main, ¿verdad? Y este programita lo que va a ejecutar es una salida de datos. Recordemos que en la parte de los otros lenguajes que hemos visto, por ejemplo, creo que vieron el C++ anteriormente. En el C++ nosotros poníamos code menor menor y entre paréntesis lo que queríamos escribir. Si lo definíamos en Visual Basic, por ejemplo, en la parte de escribir en un texto, tendríamos que poner el nombre del objeto, que en ese caso sería textbox1.text, igual, y entre comillas, poner lo que queremos escribir. Ahora, en Java, lo que tenemos que hacer es establecer este código, ¿verdad? Que es el código system.out.print. Entre paréntesis y comillas, hola mundo, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte tenemos ya el programa definido para establecer lo que va a generar. Le damos run, por ejemplo, y en esta parte nos va a salir lo que tiene que aparecer en pantalla, ¿ve? Que es hello world. Si yo quiero que diga otra cosa, por ejemplo, entonces solo cambio lo que diga, ¿verdad? Hola. Por ejemplo, si yo quiero que diga eso, entonces solamente lo pongo ahí, me sale en pantalla la parte de lo que yo quiero que me aparezca. Pues. Entonces, este es como un compilador de código para que nosotros podamos ir practicando lo que en el cursito nos dicen, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a poner. Ok, siga Jimmy acá, porfa. En Java, cada línea de código realmente... Espérate, me voy a poner bien. Cada línea de código realmente se puede ejecutar. Debe estar dentro de una clase. En nuestro ejemplo, nombramos la clase MyClass. Aprenderá más sobre las clases en los próximos módulos. En Java, cada aplicación tiene un punto de entrada o un punto de partida, que es un método llamado main. Junto con main, las palabras clave public y static también se aplicarán más adelante. Como resumen, todo programa en Java debe tener una clase. Cada programa Java comienza desde el método principal. Ok, entonces, por ejemplo, este es el contenido y nos vamos a la preguntita que nos aparece. Por ejemplo, don Jimmy, reivindiquémonos, pues. ¿Qué método es el main punto de partida? Main. A ver. ¿O es class? ¿Es main o class? Ajá, entonces. Yo creo que es main. Le preguntamos al público. Simón. Vamos, main. Pues. Es main. Vaya. Main. Los demás. Ok, el compañero Carlos y el compañero Jimmy se la juegan con main. Vamos a ver. Correcto. Dos puntos ahí. Vamos, ahí. Don Chente, de nuevo. Profe, era main, es que se me trabó. ¿Era main o no? Main. Sí, era main. Ah, bueno, que me trabó. O vaya, don Carlos, primero, léanos esta parte. El método principal para ejecutar nuestro programa, el método principal debe ser idéntico a esta firma. Public static put main string args. Público, cualquiera puede acceder a él. Estático, el método se puede ejecutar sin crear una instancia de la clase que contiene el método principal. Void, el método no devuelve ningún valor. Principal, el nombre del método. Por ejemplo, el siguiente código declara un método llamado test, que no devuelve nada y no tiene parámetros. Prueba nula. Los parámetros del método se declaran entre paréntesis que siguen al nombre del método. Para main, es una matriz de cadenas llamada args. Lo usaremos en nuestra próxima lección, así que no se preocupe si no lo comprende todo ahora. Ok, por ejemplo, aquí nos da un contenido y aquí nos aparece en... Como lo traducimos, nos aparece así. Pero aquí nos dice, complete el espacio en blanco para declarar un método llamado hola.
le vamos a quitar la traducción. ¿Y qué tendríamos que escribir aquí entonces? Main, supongo. Vamos, los demás. Bueno, vamos a probar main, por ejemplo. Está malo. Ajá, ¿qué sería? Por ejemplo, como este es un tipo juego, nosotros podemos establecer algunos parámetros como estos. Por ejemplo, acá es como una parte de discusión o una... Como un foro, por así decirlo, donde podemos ver y crear cosas. Esta parte es para desbloquear esta pregunta y pasar a la siguiente. Pero se nos van a ir acabando estos puntitos que tenemos aquí. ¿Ve? Y esta es para dar una pista. Entonces, Carlos, le vamos a dar una pista nada más. ¿Verdad? Son 5 puntos, nos van a quedar en 33 acá. Nos da una H. ¿De qué ponemos, Carlos? Supongo que hello. Hello. Yo, profe, yo voto por hello. Ok, hello. Le damos. Y ahí estamos. Ay, yo pensé que main, porque antes decía no, publicé, o sea, Tati Boy, man. Por ejemplo, vaya, en esta, digamos. Vamos a pasarlo a español de nuevo. En esta nos dice lo que es el System O Prime que hablábamos en la vez anterior. Ahí nos dice, a continuación se muestra el cuerpo del método principal o del método main, entre llaves. Este sería System O Prime, entre paréntesis, comillas, hola mundo. El método Prime imprime una línea de texto en pantalla. La clase System y su flujo de salida se utiliza, o el flujo out, se utiliza para accesar al método prime, ¿verdad? Nos dice en las clases, los métodos y otras estructuras de control de flujo, el código siempre estará sobre llaves, o entre llaves, mejor dicho, ¿verdad? Por ejemplo, entre las llaves sería esta parte, ¿ven? Esta llavecita y esta llavecita, que es muy parecido a lo que nosotros tendríamos en la parte de el C++ que se miró en otras clases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la prueba, aquí nos dice qué método imprime texto en un programa de Java. Le vamos a preguntar al compañero, a ver, Kevin, reivindíquese antes de que le ponga falla por no estar y solo conectarse. Hey, Kevin a la una. Don Kevin. Está negro, está negro, no escucha. ¿Y qué tiene que ver que no esté escucha? No escucha. Está negro. Es que no se mira. Y no escucha. Pues sí. Sí, le escucho, pero es que no miro. Ahorita sí miré. Es que no mira porque no tiene pantalla, pues tiene que activarla en primer lugar. No, no, es que mira negro, profesor, es la señal. Active la pantalla, a ver. Ok, nada, don Chente, díganos entonces. Tengo problemas, tengo problemas. ¿Qué le digo, profe? ¿Cuál es la opción que tenemos que definir ahí? El método y primero texto programa Java. Yo digo que la tercera, profe. Ok, por ejemplo, esta. Digamos que no estamos totalmente seguros, necesitamos corroborar, entonces nosotros podemos irnos atrás otra vez, muchachos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí nos dice System a un PRIL. La damos de nuevo y, por ejemplo, ya no es la tercera, ¿va? Cambió. Pero nos acordamos que es esta. Sí. Le damos ok. Es correcta, va. Correcta. No, yo no la dije, pues. ¿Verdad? No, por ejemplo, vaya en esta asignada.
¿Cómo sería? Aquí dice, complete los espacios en blanco para crear un programa Java válido. Te le vamos a dar en inglés para poner lo que tenemos. Ok, aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? Class. Ajá, en el otro. Main. ¿Seguro? Sí, hombre. Ok, y después ejecutar. Ok, lo tenemos correcto. Y ahí pasamos la primera parte. Y así van todas las partes. ¿Me? Por ejemplo, aquí teníamos estas son 8 preguntas en total antes de llegar al cuestionario. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta número 6, tenemos 3 preguntas y estas son definiendo en cada una. Cada vez que nosotros vayamos definiendo algo, vamos a ir viendo más y más el código y cómo poder ejecutarlo, ¿verdad? Ahora bien, bueno, esta era para mostrarles la parte del programita que tenemos que usar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver una presentación que está definida en Prezi y, aquí no nos dice por quién fue creada, ¿verdad? Pero vamos a ver. No nos dice. Vamos a quitarla primero para ver si nos aparece el nombre del autor. Ok, Andrés Urzola. Esta persona creó esta presentación, ¿verdad? Y vamos a poder visualizarla. Damos gracias a Andrés Urzola por la creación de esta presentación y por compartirla en la web para que las demás personas podamos utilizarla y poder ver el contenido de la manera que él nos quiere presentar. La presentación es de Java, está compartida en Prezi y vamos a visualizarla. Ok, Carlos, léanos esa primera parte, porfa. A ver, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tengan Java instalado. Y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable, desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta supercomputadoras, desde teléfonos móviles hasta internet. Java está en todas partes. Ok, si nos fijamos, esta primera parte es la que estábamos viendo en la aplicación, que nos da un poquito más de nos da ese contenido de la parte de qué es Java. Si nos dice la ventaja siempre, Carlos, porfa. A ver, ventajas. La plataforma Java es una excepción a la regla general de que un sistema operativo es una plataforma de software. El lenguaje Java requiere de una máquina virtual o un CPU virtual en el que se ejecuta todo el código que se escribe en el lenguaje. Esto permite que el mismo ejecutable binario pueda ejecutarse en todos los sistemas, apoyado por el software Java a través del uso de una máquina virtual Java, JVM. Ejecutables de Java no se ejecutan de forma nativa en el sistema operativo. Es decir, ni de Windows ni de Linux ejecutan programas Java directamente. Ok, en esta parte, por ejemplo, nos dice la ventaja de la parte de la multiplataforma, ¿verdad? Recordemos que esta parte es muy importante. Nos dice que ejecuta una máquina virtual. La parte de máquina virtual sirve como para poder ejecutar el código en cualquier lugar que nosotros lo hayamos definido, ¿verdad? Otra cosa es la parte del sistema operativo, por ejemplo, que no es uno en particular, o sea, no es un sistema operativo que sea Windows predeterminado
o un sistema operativo Windows, sino que es una parte nativa, ¿verdad? O sea, un programa directamente compilable utilizando lo que es, lo que ya dijimos, la máquina virtual, ¿verdad? Si nos lee Jimmy esta parte, porfa. Voy. Conceptos básicos sobre Java. ¿Me escucha? Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, P-O-O-O. P-O-O. Me repuse una O. Y para cumplir con su objetivo, debe hacer uso de varios métodos de programación. En este sentido, se busca tener un bajo acoplamiento y reusabilidad mediante clases y métodos bien estructurados. Ok. Defínanos ahí la parte de los tipos de datos, por favor. Los tipos de datos son byte, short, int, long, float, float, double, char, boolean y void. Y defínanos la parte de la presentación, ¿qué es lo que da cada uno? Ah, el byte representa números enteros con signo. El short, numérico entero con signo también. Int, numérico entero con signo. Long, numérico entero con signo. Float, numérico en coma flotante de precisión simple, norma IEEE 754. Double es numérico en coma flotante de precisión doble, norma IEEE 754. El char es carácter Unicode. El boolean es dato ilógico. Y el tamaño de los bits es 1, 2, 4, 8, 4, 8, 2 y 0. El rango de valores son unos números, ¿va? Y el valor, okay, el valor por defecto también es un número. Y el clase asociada es byte, short, integer, long, float, double, character, boolean y void. ¡Ah! Soy otro pedo. Ok, por ejemplo, aquí está la parte del método void. Compañero Chete, si nos colabora aquí, por favor. Allí donde dice método my. Sí. El método my en Java es un estándar utilizado por JVM para iniciar la ejecución de cualquier programa Java. Dicho método se conoce como punto de entrada de aplicación Java. Ok, ya. Permítame. Si nos fijamos en esa parte, por ejemplo, nos dice cuando no se declara el main, nos va a salir una parte como de tipo error. Y la estructura del main, por ejemplo, tenemos la public class, la parte principal, y tenemos el public static void main, y la parte que nos salía, que era string y arg, ¿verdad? Léanos esta también, Chente, por favor. Ué, pucho, eso. Condiciones y bucles. Existen instrucciones dentro de Java en general de los lenguajes de programación como el while. Que es determinado por una condición, ejecuta una o varias instrucciones respectivamente una única vez o X cantidad de veces. A continuación se presenta la estructura de estas condiciones. While, condición, instrucción, do, instrucción, while, condición, por tipo, dato, variable, igual, X variable, variable, instrucción, variable igual a X, la variable desde que el número va a iniciar, variable, que venir a ver esto. Número menor o igual va a llegar. Variable, la variable cuando va a incrementar es para aumentar de uno en uno. Condición, instrucción, else, instrucción alterna, igual, variable, case 1, instrucción break. Case 2. Ok, por ejemplo. Sentencia break. Ok, si nos fijamos en esta parte, vemos que vamos a encontrar algo muy similar a lo que encontramos en el lenguaje ¿cómo es que se llama este? En el JavaScript, ¿verdad? O lo que encontramos en el
en el C++ o en el C#, ya que es muy parecido. Por ejemplo, en esta parte vamos a encontrar en primer lugar algunas estructuras. En esta primera, bueno, aquí no... Vamos a rayar la pantallita un poquito, por ejemplo, con el lapicito. Y esta primera parte, la que vamos a definir ahorita aquí, ¿verdad? De la instrucción while. Esta primera es la estructura del mientras, ¿verdad? Que solamente va a ser definido por esa. Y esta otra estructura que sale, el do while, es casi igual a la de arriba, pero al revés. Por ejemplo, en esta parte de la while nos dice, así como traducirlo al lenguaje normal, sería que mientras se haga algo, o sea, mientras X sea menor que cero, o mientras el profe Quinto quiera, la instrucción sería lo que se va a hacer. Por ejemplo, mientras el profe Quinto quiera, se va a dar la clase, por así decirlo. Entonces, si ustedes me preguntan si quiero dar la clase y yo les digo que sí, entonces seguimos dando la clase. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, en esta parte es como decirlo al revés, ¿verdad? Que se va a hacer, que vamos a dar la clase mientras el profe Quinto quiera. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, pero es lo mismo, dijimos exactamente lo mismo, pero al revés. Pero en programación, esta diferencia hace un cambio súper radical. ¿Por qué? Porque en la primera nosotros estamos evaluando una condición antes de hacer las instrucciones. Y en la segunda estamos haciendo una serie de repeticiones y al final evaluamos la condición. O sea que en esta primera, si la condición no se cumple, no se hace nada. Y en esta segunda se va a hacer una vez. Y si la condición no se cumple, pues ya no se hace ninguna, ¿verdad? Aquí tenemos la parte del for, por ejemplo. Aquí tenemos la parte del if, que si nos fijamos va a ser exactamente igual que la condición que nosotros habíamos utilizado anteriormente en la parte del lenguaje de JavaScript que estábamos viendo, ¿verdad? If, entre paréntesis, la condición... Y entre llaves, la instrucción verdadera, sino entre llaves, la instrucción falsa. Tenemos la parte del switch también con cada una de las condicionantes. Si vemos, el lenguaje en la parte de las condiciones es exactamente igual, ¿verdad? No tiene como muchas variables con respecto a otros lenguajes de programación. Por consiguiente, si nosotros hemos manejado un lenguaje de programación, por eso es que dice que un programador puede llegar a aprender varios lenguajes de forma como natural. ¿Por qué? Porque al manejar uno, nosotros ya tenemos la lógica o ya tenemos la parte de la idea de cómo funcionaría. Solamente pasaría a estructurarlo a la parte del lenguaje que se está realizando en ese momento. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profe, condicionar los bucles. Está bueno. Ok, vamos a quitar la... Yo no tengo puntos en mente. Vamos a borrar las anotaciones. Y cerrar. Ok, ya esta parte viene siendo más a definición de lo que se puede hacer. Más adentrado a programación. Igual la parte de las clases, por ejemplo, que se van a mirar en esta otra parte, ¿verdad? Que solamente vamos a mirar esta porque sí, como lo mencionaban, entonces vamos a estructurarlo. Entonces, vamos a, por ejemplo, bueno, ahorita somos bien poquitos, pero a ver quiénes estamos. Don Jimmy ya participó, don Carlos, don Chente también. Y tenemos al compañero Axel.
Se lleva el narizón regalón, Axel. Léanos esta diapositiva, por favor. Voy, profe, voy. Clases. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos como los sustantivos en el lenguaje. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, el estado y métodos apropiados para operar con dichos datos. El comportamiento, cada objeto creado a partir de la clase, se denomina instante de la clase, instancia de la clase. Solo eso, leo atributos también. Sí, ya se lo pongo. Dele. Atributo. Un atributo es una... Espérame. Es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. También puede referirse o establecer el valor específico para una instancia determinada de los mismos. Sin embargo, actualmente el término atributo puede y con frecuencia se considera como si fuera una propiedad dependiente de la tecnología que se use. Para mayor cantidad de los atributos deben ser considerados más correctamente como metados. Un atributo es con frecuencia y en general una característica en una propiedad. Solo eso. Y esta última para terminar. Métodos. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Ejemplo, public static int sumar int a int b int c. Ahí está el ejemplo. Dele para abajo. Los métodos también poseen propiedad de visibilidad. Entre ellos se encuentran tres. Public, todas las clases pueden ver en este conductor método o campo. Protected, solamente la subclase y otras clases del paquete pueden ver a este constructor método o campo. Private, es constructor método o campo, no es visible desde fuera de la clase. Ok, vamos a verlo hasta ahí. Ya las demás constructores, sobrecarga y todo lo demás que establece, ya es una cuestión pues por aparte que todavía no hemos definido, pero sí se hace, pero más que todo como contextualizar la parte de referencia a la programación orientada, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar con respecto a estas definiciones, ¿verdad? Igual, nuevamente dar las gracias por compartir esta publicación a Andrés Ursola, quien la creó. Ok, para los compañeros entonces que no estaban, vamos a establecer esta parte del solo learn, para definir el lenguaje de Java y sacar como un titulito, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, yo creo que ya algunos ya lo sacaron alguno, ¿verdad? Nos salimos. Ok, vamos a ver, vamos a ver uno, creo que este ya lo saqué yo, el de JavaScript. Si nos fijamos, son varios módulos, ¿verdad? Es bastante el contenido, pero se muestra de una forma bien amigable. Vamos a ver. No sé si ya nos sale. Aquí está. Por ejemplo, estos son los cursos que yo he sacado. Y si usted, aquí no sé por qué me aparecen estos como que no se han terminado, pero ya están terminados. Por ejemplo, vaya, miremos este que ya está concluido, por ejemplo. Y vamos a ver solamente para que ustedes miren la parte del diplomita que aparece. Tal vez nos permite ingresar.
Ah, aquí está, ¿ves? Por ejemplo, no, solamente lo vamos a abrir acá. Solamente para que ustedes lo vean, por ejemplo, aquí está la parte del certificado, lo saqué hace como 2-3 años y viene con todo y hasta viene con el código de certificación, pues. O sea que es un diplomita que es muy válido, pues, ¿verdad? Para más que todo esto es para que puedan motivarse a sacarlo, porque esto es muy importante, pues, ¿verdad? El hecho que tengan una certificación, aunque sea gratuita, por ejemplo, aunque se mire así sencillita, ya por lo menos dice que ustedes están capacitados para poder manejar este tipo de habilidades, ¿verdad? Y aquí están, pues, algunos de los certificados que ustedes pueden sacar. Igual pueden sacar otro resting y hay como más juegos, pues, porque ustedes pueden establecer insignias, pueden establecer algunos códigos, pueden compartir sus códigos con otras personas, por ejemplo. Y, o sea, es muy interesante el programa, ¿verdad? Ok, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, jóvenes. Me estaban comentando que tuvieron una reunión de test y que les preguntaron por los proyectos. No sé qué me dicen de eso. ¿Aló? Sí, profe, que tenemos que mandarlos al director. ¿Solamente eso les dijeron? Sí, para poder tratarlo a detalle eso. Ok, jóvenes, tengan mucho cuidado con la parte del test, ¿verdad? Les recomiendo ser un poquito más profesionales, un poquito más, por así decirlo, tomarle la seriedad del caso, ¿verdad? Y hacer el mejor de los trabajos, ya que igual, eso es como llevar otra clase, pues, ¿verdad? Entonces lo tienen que hacer muy bien y mucho más en esa parte que ustedes tienen el acceso básicamente al producto que el colegio saca, pues. Entonces sí los motivo, pues, a que puedan hacer un trabajo, un mucho mejor trabajo del que ya han hecho, ¿verdad? Ok, recordarles, el día lunes nos estamos viendo en punto de las 2. Espero pasen un feliz fin de semana y que tengan las precauciones del caso en la medida que ustedes vayan a salir a algún lugar, ¿verdad? Ok, si no hay más preguntas, alguna duda. Ok, entonces esto sería todo y nos estamos viendo el día lunes. Solamente para concluir la parte de la captura del día de hoy. ¡Ay, puta madre! ¡Ay! Ya. Vamos los demás. Yo ya, profe. Ok, los demás. Cheque. Ya, profe, ya. Ok. Bueno, esto sería todo, chicos. Me agrada mucho verlos todos los días. Sigan así y motiven a los compañeros, pues, porque después se va a sentir feo que alguno de ustedes no esté en la graduación porque no haya pasado sus clases, ¿verdad? Entonces, pilas. Venga, profe, cheque ahí, cuide. Vaya, vemos. Pueden ir saliendo. Adiós.